Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez en Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y hay algo que me ha fascinado de este programa, de este ecosistema que tiene ABC Global Group, que hoy tengo la capacidad de poder hacer comunidad, de poder reunir a personas, no solo de todo México, poder reunir a personas de otros países, porque una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue aprender a usar la tecnología para tener reuniones, para tener intercambio de conocimiento. Y si tú quieres tener intercambio de conocimiento, te recuerdo que el Congreso Empresarial que ofrece ABC Global Group es una de las principales herramientas que vas a necesitar para quitarte esos temores, esos paradigmas, esos miedos, para que puedas aprovechar ese gran mercado que son los Estados Unidos. Si te interesa, mándanos un WhatsApp al 3340-633382. Lo repito, 3340-633382. Bueno, y si hablamos de alguien que nos ayuda, alguien que puede convertir a tu empresa en una empresa más eficiente para que tengas el uso de la tecnología adecuada, es nuestro amigo Juan Santos, que desde Ecuador se está conectando. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a este programa. Muchas gracias, Francisco. Muy felices de poder estar aquí en tu presencia, en tu programa. Sabes que es un programa a nivel nacional. Y desde Ecuador, Sudamérica, un gran abrazo a todos. Bueno, Juan, pues ya platiqué que tú tienes mucho conocimiento en cuanto a la tecnología, pero tienes algo más valioso que quiero repetírtelo públicamente. Tienes integridad. Eres alguien que tu conocimiento lo aplicas correctamente en todo lo que son, pues, las estrategias que se hacen. Platícale a la audiencia que te escuchan cientos, miles de empresarios, de emprendedores, ¿qué les puede ofrecer tu empresa para que ellos puedan hacer más y mejores negocios ya sea en México o hacia los Estados Unidos? Mi empresa tiene la visión de aportar y ayudar a los empresarios de todo México, toda Latinoamérica e incluso de Estados Unidos a que logren concretar sus ventas. Hemos visto que desde el punto de vista tanto industrial, tecnológico, administrativo, lograr concretar una venta se ha vuelto muy, muy difícil y cada vez está más complicado. La tecnología se ha vuelto una herramienta muy importante para poder concretar y cerrar estas ventas. El beneficio que les da mi empresa es acercar la tecnología a cada uno de los giros de negocios, a cada uno de los know-hows, a cada uno de los problemas o de los dolores diarios que enfrentan los empresarios, los emprendedores, tanto empresas grandes como empresas pequeñas, como emprendedores que son ellos solos. La mejor manera es optimizando los recursos. Optimizamos recursos mediante la tecnología a través de chats inteligentes o chatbots inteligentes. Son software de computadora que están en la nube o que están instalados localmente que le apoyan a la empresa a poder cerrar cada una de las ventas informándole al cliente qué es de qué servicios o qué productos ofrece. Esto te da una ventaja de tener un empleado 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Te puedes ahorrar alrededor de 3 a 5 empleados por cada uno de los chatbots que tú tienes disponibles. Aparte de eso, la tecnología ha aumentado y ha mejorado increíblemente. El último año, en el año 2022, ocurrió una de las explosiones que les llamo yo los saltos cuánticos industriales que se han venido dando. ¿Qué es lo que pasó? Apareció ChatGPT.
ChatGPT es la inteligencia artificial desarrollada durante muchos años, pero que al final dio a luz en este año 2022. Se ha vuelto una locura. Casi el 90% de los videos empresariales de mejora están dedicados a la inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos ahora de la inteligencia artificial con relación a las ventas? Porque la inteligencia artificial está apoyando a las ventas desde muchos ángulos, tanto ayudándoles a realizar scripts de ventas a los emprendedores, ayudándoles a cerrar el círculo o cerrar la brecha entre la conexión entre el cliente y la empresa mediante copies o textos fáciles de entender. Les está ayudando mediante la generación automática de contenidos y de fotos. Y sobre todo, incluso ahora te comento, Francisco, que me quedé impactado con una de las últimas tecnologías. Tú hablas en español, le das en un video de 3-5 minutos un brief de tu producto y la inteligencia artificial con tu mismo rostro y tu mismo tono de voz lo traduce a cualquier idioma. Yo creo que eso es maravilloso, Felicidades, Juan, qué bueno que nos compartes eso. Adelante, Juan, te interrumpí. Yo creo que ese tipo de herramientas es un salto cuántico, como te decía. No avanzamos un año, dos años, yo creo que avanzamos como unos 20 años más adelante. ¿Y por qué menciono estas herramientas? Porque cada uno de los emprendedores y de las personas que te están siguiendo, sé que tienen a veces la dificultad del lenguaje, que a veces dicen, no, yo voy a hacer mi video, voy a hacer mi discurso, voy a hacer mi speech elevator o mi discurso breve para vender en el elevador, que se habla mucho en el tema de ventas. ¿Y cómo lo paso al inglés? Ahora la inteligencia artificial te lo está pasando, no es una traducción perfecta, eso sí, el 100%, pero sí se nota el esfuerzo que tú, como por ejemplo, si fueras un emprendedor, tu capacidad económica no te va a dar como para contratar a una empresa o un equipo de traductores. Pero sin embargo, con estas pequeñas herramientas, tú ya vas a estar en presencia internacional sin ningún mayor problema. Tú prácticamente, el tema de la traducción es increíble. ¿Mi empresa cómo te ayuda? Te ayudamos a ubicar el mejor sitio para que tú puedas encontrar estas inteligencias artificiales y atacar el mayor de tus problemas. Si tu problema más grande es disponer de alguien que esté las 365 días atendiendo a tus clientes las 24 horas, te ponemos un chat entrenado con información propia de tu empresa. No va a hablarle sobre medicina, no va a hablarle sobre autos, no les va a hablar sobre economía. Les va a hablar exactamente con el guión que tú le des y con todo el conocimiento que tenga de tu empresa. Si tienes una base de datos de 10, 20, 50, 100 o 1,000 páginas en PDF, la inteligencia artificial es capaz de leer 1,000 páginas en 3 minutos. Hicimos la prueba hace un par de días y leyó todo el brief, toda la parte, todo el know-how de una empresa de más o menos 1,000 páginas en 3 minutos. Ese know-how, wow, tú le preguntas a la inteligencia artificial y te dice tal cual lo que está generando. Incluso te comento, hay muchas preguntas que dicen, no, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial está exagerándose o se va por otros lados o no responde lo que es. Tú le puedes decir que esa inteligencia responda de manera estricta con lo que leyó y se apega a tal cual a lo que leyó. Le puedes decir incluso que venda, le das estilos de vendedor. Quiero que inteligencia artificial te conviertas en un vendedor de tono ejecutivo, adaptado para vender productos industriales y que vendas mis productos que son estos y les pidas por lo menos la información básica a las personas que te van preguntando, Francisco. No sé, hasta ahí, ¿qué te parece esta información? Me parece extraordinario y al público también nos están llegando mensajes. ¿Dónde te localizan, Juan, por favor? ¿Y cómo se llama tu empresa? Mi empresa se llama The Studio Max, de THE como en inglés, el artículo, y Studio Max con S. Para poder simplificar la comunicación, hemos creado una cuenta en Instagram que es Juan Santos Vende Más. Juan Santos Vende Más. Tenemos nuestro chat en WhatsApp, es nuestro código internacional 593-96028-1324, pero estamos seguros de que mediante Instagram ustedes pueden contactarnos a la cuenta Juan Santos Vende Más.
A las personas que nos escriban, porque sabemos que es una gran audiencia que tú tienes, Francisco, les vamos a ayudar a crear su primer chatbot conectado a WhatsApp con inteligencia artificial completamente gratis. No, hombre, Juan, pues qué bueno que me dices eso, porque es parte de mi misión, poner en todos los radioescuchas, los televidentes que nos ven, esa semilla de empresarios globales, esa semilla de sí se puede, y les proporcionamos las herramientas. Y qué mejor herramienta como este chatbot que tú les estás proponiendo y que conozcan para que puedan ellos. Me encantó lo que dijiste, no quiero que tengas más seguidores, quiero que vendas más. Una última frase, Juan, antes de despedirnos, por favor, ¿qué le dirías a la audiencia? Yo lo que les quiero decir es que, primero, se quiten el bloqueo mental de que no pueden vender en Estados Unidos, pueden vender desde una computadora, desde su celular, desde su casa. Lo único que tienen que hacer es ocupar la tecnología porque es su mejor amiga en el año 2023. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, a ustedes, toda la audiencia, les digo, para eso trabaja todo el staff que está junto a mí, traer esta calidad de invitados. Estas personas que ya han ayudado a crecer a ABC Global Group, les estamos facilitando estos espacios para que más y más personas los conozcan. Y es por esa razón que ellos también te ofrecen a ti pues esta oportunidad de que te puedan ayudar a crear tu chatbot. Y bueno, les comento, si tú tienes $80,000 o más en inventario, en efectivo o en equipo, felicidades. Tienes altísimas posibilidades de obtener una visa de inversionista. ¿Y qué beneficio tendrás? Tú y tu esposa, seguro social americano de por vida, tus hijos van a poder estar en la escuela pública sin costo en los Estados Unidos. ¿Y qué crees? Lo más importante, esa visa te va a dar el derecho a ingresar a los Estados Unidos. Porque te recuerdo, tu visa de turista no te da el derecho. Te da el derecho a solicitar el ingreso y el oficial decide. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y te mando un fuerte abrazo hasta Ecuador, Juan. Un abrazo desde aquí, desde Ecuador, a todo el pueblo mexicano y a ti, Francisco. Nos vemos, bendiciones. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global.